Hola, buenas noches y bienvenidos al último más del Liberoamericano Online del día de hoy, donde tenemos aquí al maestro internacional Pedro Martínez. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, preparado para disfrutar de las partidas y bueno. Bueno, enfrente el gran maestro cubano Yasser Quesada, un muy buen jugador. Eh, pero Pedro, después de verte el primer match, aquí puedes con todo, ¿no? Sí. <laughs> Así que bueno, pues te deseo mucha suerte. Recordarte que es un match a ocho partidas, que es por lo tanto el primero que llega a cuatro y medio gana. En caso de cuatro a cuatro se jugarán dos partidas más. Y ya en caso de cinco a cinco habrá un Armageddon donde tú jugarías con negras. Perfecto. ¿Vale? Vale. Pues nada, sin más, desearte suerte y a disfrutar. Muchas gracias. Aquí estamos, ya todo listo. Silenciamos por aquí. Ya sabéis, de Cuba no pueden entrar y en zoom y por eso no tenemos a Yasser en la llamada. Y lo que tenemos es muchas ganas de pasarlo bien. Eh, bueno, pues saludos a todos los que os estáis incorporando ahora, los que llevéis toda la tarde con nosotros. Bueno, Yasser decide jugar aquí un Un muro de piedra con, con blancas, donde aprovecha Pedro para sacar al filito por fuera. Una línea como que la veo muy, muy de, muy de blitz, ¿no? Este muro de piedra no es ni mucho menos una línea crítica. Y de hecho, bueno, pues creo que cambiando aquí en D3 se queda estupendamente bien el... Estupendamente bien el negro. Las blancas, bueno, pues querrán meter aquí kb 5, pero te han cambiado todo el bueno. No es lo suyo. Y ahora juega con Dama 6, ¿no? Como para asegurar que no le ataquen. Dama 6. Cambian a 6. Y este final, supongo que es mejor para las negras, pero tampoco tanto, ¿no? Si te da tiempo a jugar a 4, quitarte esta debilidad. Poner rey de 7, torre C8 y torre B8. Recordamos que Pedro eliminó a Toby, al maestro chileno, al número uno de Chile en la primera, en un, con muy buen juego. Así que hoy, obviamente, el favorito es ya ser Quesada, que le saca 150 puntos. Pero esperamos otro buen más de Pedro Martínez de Venezuela, que creo que nos dijo que lleva 7 años viviendo en Madrid. Así que por aquí ya conocemos lo peligroso que es. C por D, E por D, y con G6, evitando F5. Mm. La clave creo que es si el blanco logra hacer un C4 C5, ¿no? Si te logran presionar en C3, quizá llevando el alfil a 5, podría pensar el el negro que tiene buena posición si no no está tan claro. Eh... La de 5 en roque. Y ahora la torre por aquí y torre por allá. Y va, va a lograr meter C4. Creo que Pedro debería intentar este plan con A5A4. Me pasa pasado aquí para presionar. A con torre C7. Ahora está luego torre B8. Torre C7 para torre B8. Viene con H3. H5 para evitar G4. Caballo de 7 intentando cambiar e 5 torre C8, alfil F6. C4 de las blancas para C5. También las blancas por acá y por acá. La verdad es que si metes C5 los caballos aquí, tiene ventaja blanca, ¿no? Una por acá, otra por allá. C4KF3, te cambian C6. Caballo E5. Torre C8. Viene con C5, caballo C3, caballo C6, caballo de 5, como digo. Y la posición blanca de repente me parece buenísima. tenemos que era la clave, ¿no? Si el peón de C3 era débil o no. A ver, Kevin, si le puedes quitar el sonido a Pedro. Pero oigo ahí un poco de fondo. Tiene el micro abierto. Caballo D7. Ahora cambian C6. M4, luego viniendo al fil C3. La verdad es que ahora la posición es muy, muy buena, ¿no? Viendo caballo F3 y caballo E5. También puedes tirar en un momento a 4, torre. Buscar B5. Muy buena posición ahora para ser Cambiado lo que podía ser una debilidad por una mayoría móvil. Muy difícil ahora defender esto para Pedro Martínez. F5, Torre B1 y B5, ¿no? No veo forma de parar esa mayoría, y además no tiene contrajuego, ¿no? Así que esto pinta muy mal. Intenta patalear con G5, pero no llegas a ningún lado, ¿no? Sí, aquí ya ser muy muy buena posición. Incluso puede hacer torre F 1 para luego meter B5 y tomar N6. El caballo también llegando F3. Decide cambiar y caballo F3, supongo que es la idea. No, pero hay un hack en E3, no, el hack N3 no es grave. Hace torre 1. Dan ganas de hacer alfil por D2, eso es. Pero también es verdad que ahora el fil F4, el fil E5. Uf. cuidadín con este. Cuidadín con este. Alfil F4, alfil e 5. Y también, como habíamos dicho, el peón de 6. Sí, acabó en... bueno, imponiendo flanco de dama y logrando lo que es prácticamente según una victoria blanca en esta primera partida. Alfil F4, este llegando por acá y luego la torre en F1. B6, come, torre por, como por acá, bueno, no sé si C6 para torre B7 es suficiente, esto es solo un jaque, rey H2 y ya está, ¿no? Men alfil 5 torre H6, uff. Torre H7 Y... Victoria, ¿no? Bueno, Victoria... Como he dicho, no me parecía al principio que la posición fuera tan clara, pero acabó avanzando el peón C y era la clave, ¿no? Y una, una posición que era muy muy cómoda de jugar con blancas, ¿no? Ah, mira, me decía Mijail. Ah, bueno, igual era una partida rápida que ni se acordaba que había jugado, o sea, ¿no? Bueno, Escandinava de Yasser, caballo F6, mira, da el jaquecillo, vamos a ver qué es el de 7, ese jaquecillo es para que el alfil esté aquí y no tome, y ahora las negras pueden jugar alfil G4 para provocar F3 y volverse a C8 o F5. A F5 lo que pasa es que te hacen G4 y ya vuelves a C8. Nos posición ahí muy de rápida, ¿no? Ah, Pensaba que me iba a jugar con c6. Ahí veo que ya se conoce bien las líneas, aunque no tiene muy buena fama. Ahora en principio las blancas con d4 simplemente quedan bastante bien. D4, cambias todo en d5, c4, caballo 2, alfil 3, mucho espacio. Las negras tienen casi todas las piezas en primera, ¿no? Pero, bueno, si logras comer en D5, hacer E6 y poco a poco no pasa nada, son las ideas que tienen ahí las negras. Bueno, dame e dos. permite que cambien en el C3, estropeando la estructura. No decide comer y ahora caballo E4. Tiene que tener cuidado con la jugadita C4, aunque no sé si es tan importante, hay un hack aquí alfiles 7 y G5. Pedro Martínez, hace un momento. quiere meter todo aquí, ¿eh? contra este punto. Y ya se va a enrocar en. Sí, se va a enrocar. Bueno, creo que vamos a tener una partida bastante divertida. Porque el blanco va a tener bastante ataque. Pero las negras también, con la 5 a 4, están viniendo. Y si haces a 4, seguramente le meta un C5. Se me ha quedado esto. En algún momento. Quizá caballo de 7 para C5. Incluso directa, ¿no? Porque está este peancillo por aquí. Caballo por alfil por C5 y si d por C caballo de 7. Y como digo, eh, creo que va a acabar aquí enrocándose y tirando todo. Y las negras, yendo por ejemplo ahora con DAMA y 8 aquí, claro, quizá no hay que enrocarse, hay que hacer H4 directo. Para que el d 4 no quede tan débil. Aunque dama más 8 al por a 4, que si te enrocas te cae el a 4. Así que da 8 al por a 4. Bueno, dama más 8. Vamos a ver si demos dama más 8, h5 al por a 4. Las negras ganando un peón y las blancas yendo al mate, ¿no? h6, g6, caballo h3 para intentar saltar. f4, g6, caballo g5. A palos, Pedro y Yasser. Y si no hace dama 8 para comer, no tiene ninguna jugada de profilaxis en el flanco, ¿no? No, te, no puedes tocar nada. Y te vienen con caballo H3 H5. Pero claro, ¿qué pasa? La vida no es tan fácil como decir, "Oye, no, con mi tranquilidad, con mi daikiri en la playa, me voy a tomar ese y ya está." Pues no es tan sencillo, ¿no? Pero la hace, ¿eh? ya ser, se va a ir a, por alfil por A4. Y Pedro le va a meter H5 y no sé si G6 o H6, pero le, le va a intentar hacer pagar esos tiempos en el flanco de Dama. H5, caballo, H3, G6 o H6. Caballo C5. Alfil C6. H5G6. G6 directa. Casi se me cae la taza, Pedro. G6 directa. ¿Y por qué no has comido H5, no? Come, bueno, haz G por H7, ¿no? G por H7. Y... Y H5H6. ¿Qué... qué tío? Bueno, le va a ir ahora con todo y luego intentar llegar con el alfil a C3. Pero las negras también comen en C5. Los cambios en D5, luego puede venir con un F6. No está tan claro el ataque, ¿no? Ahora este peón es un amigo. Eh... Caballo aquí, caballo aquí. Hace H5, le quiere meter H6 para ese plan con el alfil C3 que decíamos, ¿no? Pero claro, caballo por C5 te quiere cambiar este y este, ¿no? Si no es tan claro el ataque, le faltan tiempos para meter una torre en G1, ¿no? Con ese H6. Pues H6, G6 es lo que digo. Luego toma, si no es tan claro. Sangre fría, ¿eh? De ya ser aquí en el flanco de Rey. No, caballo por C5 parece muy normal aquí. Caballo por C5. Dama es 7. No ha querido comer ahí. Bueno, pues. Supongo que tiene que jugar con el roca. Y al C3, esta no la entiendo porque te, te dejas comer, ¿no? Esa no la entiendo. Creo que ese alfil tenía, que tenía mucho valor, ¿no? Tenía mucho valor. Y, y ahora el ataque sí que no existe, ¿no? Porque no hay problema. Creo que hacía un error bastante grave ese alfil C3 de Pedro, que si quería jugar ahí tenía que haber cambiado alfil C3. Bueno, en Roque. Caballo C5. Ahora torre de 3 para que no lo coman, pero caballo por D3 y se acaba, ¿no? De hecho, abandonado. Pues, error muy grave el este alfil C3, ¿no? Fijaros, podía haber cambiado alfil C3 o jugar en roque. Tenía una muy buena posición de ataque con ese H6, como comentábamos. A veces, igual estás pensando cambiar y alfil C3 Si juegas alfil C3 directo o algo así, y se, y se te va la cabeza, ¿no? En ese, si es el blitz de complicado, pero error muy grave de Pedro Martínez, 2-0 para Yasser. Francesa, o sea, la vimos jugar contra Toby con buen resultado, vamos a ver, ahora, caballo F6, C5, estas líneas con caballo C2, donde las blancas intentan formar un centro muy fuerte. F4 y esta, ahorita con B5, A3 para evitar temas con B4. Pues mira, digo que quieres evitar con B4 y lo permite. Bueno, la cuestión es que ahora el peón de C va a estar bastante vivo y en principio aquí cabe F3 y F5, si no recuerdo mal, era bastante bueno. Porque, claro, te apetecería tener... Este aquí, ¿no? En C para seguir presionando. Pero en principio, ahora como digo, las blancas logran su sueño que mantener una estructura muy fuerte. Y meter un F5 con ventaja ahí, ¿no? F5 por f y F4 están metiendo el 6. Estás aguantando el centro. Las negras en algún momento querrán jugar si no haces F5 con G6. Y aguantar ahí la posición. Bueno, pues veremos el cuadro del, del Ibero, lo podéis ver aquí que lo habéis pedido. A ver. Aquí ya podéis, queda muy bonito. f 4 caballo B6. Y ahora vamos a ver si una jugada como alfil B5 en Roque luego meteré 6, ¿no? Toma C4. ¿Y esto qué pasa? Pero ya sé, qué jugada para meter de 5. Qué descaro. D por C de 5, ¿eh? Qué jugador la ha met metido. De 5 y si me quito, le quiere meter E6, ¿no? Vamos a ver, Pedro, cómo puede responder aquí son muchos peones eh. C por C de 5 puede hacer un caballo por E5 al fil de 6 y en roque vaya, el C4 que ha metido estaba yo ya pensando, va a jugar al fil B5 en roque y hace ¡pum! C4 con alegría, la vida bueno, también puede comer a ese el fil es 7 bueno, esto le deja meter C5 ya, le ha molestado mucho ese centro. No me extraña. Pero lo que pasa es que ahora se queda muy restringido, ¿no? Tiene que. No puede caballo de 7, por caballo por D5. Hay a caballo C4, B3. Uf. No es que se quede restringido, es que se queda con muchos problemas, ¿eh? Se queda aquí con un caballo en A3, que incluso pueden capturar. Si es C4, ¿no? Vaya jugadilla. Ha hecho caballo de 7. Pero caballo por D5 y ahora sí que la ventaja de ya ser es este centro tan tremendo. Bueno, si logra sacar las piezas, ¿no? si logra hacer enroque, se acaba la partida. No sé si intentará algún chiste Pedro ahí contra este caballo, pero no puede, ¿no? Caballo por de por, enroque y... y posición muy, muy desagradable para para Pedro casi sin espacio, ¿no? En cualquier momento vamos a ver algún E6, alguna captura para D5, quizá aguantando antes. Sí, ese C4, ¿no? Amigo Yasser, muy muy buen jugador Yasser, muy buena gente también. Bueno, pues Con mi C5 ha tirado una pieza para intentar patalear. Me parece un, una decisión bastante humana. Y lo que pasa es que realmente la posición es muy mala, ¿no? A ver. Vamos a bajar esto. Un poco más. Aquí. Y bueno, tiene, como digo, muchas dificultades, ¿no? En esta posición. Alfil por. ¿Por qué no has comido en F5? Bueno, tiene una pieza de más. Y ya ser. Pero ha comer en F5 simplemente, ¿no? Y. Pero sí, son dos peoncitos. Bueno, puede haber un poco de, de guerra todavía. ¿Por qué no comió en F5? Me quedo... Ah, se podía, ¿no? Sí, no, que... no sé por qué no comió realmente. Bueno, quería aguantar el D5, ¿no? Supongo. Torre por... ¡Uh! Se la ha quedado a Pedro. ¡Uh! Obviamente quería hacer torre por D1. Y se la ha quedado por el camino. Al final era malo. Pero no sé, ¿no? Todavía había lucha aquí, ¿no? Torre 1, torre por, caballo por. Bueno, no sé. Era un final para jugar, pero obviamente se le ha quedado la pieza por el camino y abandona. En este caso, bueno, es un misclick también, posición muy mala. Eh... 3-0 para... Para ya ser la clave de esa partida, fuese C4 y estas cosillas, ¿no? Bueno, Pedro, otra escandinava. Me gustó la posición que quedó antes, ¿no? F3 ahí. Así que vamos a ver si lo repiten o no. Aquí está, F3. Como digo, puedes aquí jugar G4 y. Intentar echarle todo para. Para luego, si eso ya apretar un poco. Sabes que yo no soy muy fan de la escandinava, eh? Aquí no nos escondemos. No me gusta la escandinava, amigos. Pero en este caso, hay que decir que, bueno, si comes en D5, más de 7 y en roque largo, tiene una posición decente, ¿no? Bueno, puede cambiar todo en D5 ser dominando el match 3-0. Qué duro eres, ser Pedro ahí peleando. Sí, me han dicho que no sé si se va a hacer el torneo de Arena no permanecer atentos que igual me monto yo uno nocturno ahí para todos después de un breve descanso que hay que cenar no que alimentarse os alimentáis bien vosotros o no o coméis porquería tengo que hablar de estas cosas mientras estoy en directo porque me entra hambre no siempre muy importante no pensar en comida ahí alfil c 5 cuidado Cuidado hablando de necesidades, como comer, necesidad de enrocarse. Caballo 2, torre 8. No tiene de 4. A ver, Pedro, ¿cómo, ¿cómo resuelve este problema? Rey F1 para de 4 y luego Rey F2. Igual sí, ¿no? Los alfiles molestando mucho. Mm. Me viene con caballa 4. puede hacer. Bueno, si logras que te haga el fil B4, tienes enroque roque. Ah, quiere comer en D2. Quiere comer en D2. Esa es la idea. Ha hecho el fil C3. Ha hecho el field C3. 3. y ahora dama es 7 pero cuidado ¿eh? se puede enrocar porque si dama por e2 alfil por b4 momento importante si pedro ve que se puede enrocar empieza a meterse en la partida de nuevo ¿eh? gran problema de su posición estaba haciendo ese rey Pero con esas maniobras y justo con ese detalle táctico ahora tiene la oportunidad lo verá o no lo verá Cambia, pero ahora le tocan este. caballo C3, dama por C4 en roque, ¿no? Tiene todavía ahí. Dama por C4 en roque. Puede enrocarse y solucionar sus problemas más graves que estaban siendo importantes en la columna E. No hay forma de evitar el roque. Si mete la dama, incluso habría esos D4. Ahora mismo se quedaría con un peón de más, ¿no? Hace en Roque, aunque tienes un chiste, ¿no? En Roque, al por C2 y Torre por E2. Que recupera el peón. De hecho, recupera el peón presionando, ¿no? Quizá entonces, primera Torre C1. Pero eso de retar en enroque ya no me gusta, ¿no? Dama C4, sigue molestando Yasser. Sigue ahí, encordeando. Uy, se ha colgado esta. Se ha colgado Dama por C3. Se ha colgado Dama por C3. Y abandona, ¿no? Está clavado el caballo. Error ahí de. Pedro y 4-0 para un yacer que está presionando muy bien y logrando buenas victorias. Bueno, pues 4-0. En este caso, pues ya sé siendo mejor en el match, ¿no? Siendo mejor. Vamos a ver si Pedro logra ahora mutuar. Ya sabéis, 4-0 con unas. Con unas tablitas le valdría allá ser para pasar a la siguiente. Van a repetir esta línea. ¿Cómo se quedó? a ah, caballo 4. Caballo 4 en teoría no. La típica que, que sabes que no están tan buena, pero la verdad es que no me acuerdo de nada de cómo era este, ¿no? Una vez lo miré. Pero bueno, en Blitz, sobre todo si la tiene bien mirada. Hace A4 para evitar B5. Supongo que la idea es jugar C5 aquí, ¿no? Bueno, caballo C6. Y ahora cuál es la idea B6, claro. B6, caballo esta, ¿no? Caballo A5 y luego C5. Oh, bastante interesante, ¿no? Bueno, supongo que el... Blanco tiene que jugar con el roque Y c3. Y ahora caballo a5 y c5, ¿no? Caballo a5, c5. Y bueno, posición muy jugable. El Ande... alfil de 7 le quiere venir aquí con dama g4, ¿no? Más g4 alfil h6 molesta, ¿no? Cabalfil H5. La verdad es que me parece que todo apunta a que el Franco de Rey puede sufrir. Otra idea sería jugar B4 para evitar caballo 5. Bueno, viene con Dama G4. Para H6, para tomar aquí. También tirando todo. g4 y esta que está viniendo rey h8 evitando esos temillas y ahora acaba de 5 torre g8 a ah, decir comer en 4 también no más práctica y alfil de 3, muy buena posición ahora para ya ser, ¿no? Gana ese peoncito. Para tocar aquí. Dama aquí, viniendo con todo. Con alfil a 2. Alfil de 5. Ahora la verdad es que me parece que es muy, muy buena la posición blanca. No Peón de más. Posibilidades de ataque, incluso el alfil G5. Mucha ventaja ahora para ser Recordamos que además va 4-0. C por D, por el alfil D5. Y ahora puede cambiar el alfil G5. Cambiar y torre de 1 caballo C3. Tiene que intentar cosillas en el flanco de, de dama Pedro, pero me parece que incluso las blancas pueden volver a estos toques que decíamos aquí. Es un peón de más, ¿no? Es un peón de más. Una posición bastante decente de ataque. Una posición que con un peón de más me parecería que también es ventaja blanca. Así que muchos problemas en este caso para... Para Pedro, que hoy, bueno, pues la verdad es que ya ser, como decíamos, era favorito, es un gran maestro de, que estuvo en los 2600 no hace mucho, recuerdo estar celebrándolo. Ya ser gran persona, tío, muy divertida además. Me alegró mucho cuando llegó a 2.6. ahora veo que bajó un poco. Cuando, ahora que están volviendo los torneos presenciales. Seguiremos y esperemos que vuelva a subir. Bueno, caballo C3 tocando aquí. Dama C4, torre de 1. Quizá Dama H5 para caballo 4 caballo G5 de nuevo. Bueno, viene con H5, le quiere meter H6, supongo que jugar H6. ¿Y qué puede seguir aquí? Caballo 4 se vea de la mano, ¿no? Y buscar ahí cosillas. F3, le toca por acá. Le quiere meter G4, G5. 4G5 es incómoda, ¿no? Alfil por, B por C si Dama por. Está el de F7, ¿no? Creo que no te debes... tienes que dejar comer ahí. Juega con g 8. Quizá dama G4, volviendo a amenazar aquí. Si rey 7 incluso puede repetir. D5, le viene al centro. Cuando duro, ¿eh? Jugando duro, ser sin dejar un respiro. Quiere meter una torre en D7, un E6, algún alfil por H6. La torre viniendo. tiras Dama por A4. Como digo, cuidado con temas también como alfil por H6. Incluso torre 1 para luego meter torre 4. Muy buenas piezas en ¿no? el Franco de Rey. Quiere meter ahora torre de 7. Nada más C4. Torre de 7. Lo tiene ahí. Bien controlado, ¿no? No tiene ese 6 todavía. Pero puedes intentar poner aquí una torre para tocar. O torre de 6 para E6. Pues es muy difícil para Pedro. En este caso, como digo, pues ya ser. Se está imponiendo con. Claridad, ¿no? Torre F8. Y ahora, ¿cómo puede rematar torre de seis para seis. Debe haber temas también al alfil por y pasar a una torre. Hace torre D4. ¿Y esa? No he entendido esta jugada. Torre D4. Bueno, increíblemente. Ahora la ha hecho este sacrificio que. Que no he entendido. Posición completamente ganada. La ha sacrificado la calidad. Pero no logra nada. Y ahora. Bueno, pues cuando el match parecía que se estaba acabando. Ya ser. Este torre D4 ha sido. Igual se le ha olvidado que estaba el caballo en B3, ¿no? Bueno, pues de una posición absolutamente ganada A una posición que debe estar perdida, ¿no? Está bien, mucha lucha, ¿no? Torre report torre por D6 Y te está tocando por acá Bueno, con 20 segundos cada uno puede pasar cualquier cosa Amenaza al fil por B6 Pero bueno, da más B5, aguanta y tira, ¿no? Un error muy grave de Yasser Que le da... La posibilidad a Pedro de remontar. Ahora está tocando N5, defiende aquí. Tendrá que defender ahí con Dama G3. Amenaza al fil por H6. Quita. Dama H4, amenaza a la torre, molesta ahí. Buena jugada. Y ahora el fil T4 aguantando y no es tan fácil, ¿no? A 4 igual le quiere meter un Dama G4, ¿no? Dama de 7, buena jugada, evitando Dama G4. Muy bien, ahí Pedro. Dama G3. E6 creo que no es amenaza por f por y estás aguantando. Y viene con los peoncitos. Esa es la que decía, ¿no? Que f por aguanta. Le va a hacer alfil de 5 para aguantar ahí. Pero no hay amenaza alguna, así que ya puede tirar. Dama G6, ahora sí que le quiere hacer Dama por H6. Tiene que hacer Rig G8. Ah, y alfil por G7, cuidado. Alfil por G7. Ah, tiene Dama F7 y se acaba la partida. Si ve, Dama F7 con 5 segundos. ¡No la ha visto! Y se deja Dama por E8. Y ahora D7. Y gana Yaser. Y gana Yaser. Oh, no ha visto ese Dama F7. No, lo ha visto. Y se acaban los jaques y se acaba la partida. Bueno, 5-0. Vamos a hablar con... Vamos a hablar con Pedro. Hola, Pedro. Ah, espera, que estás en silencio ahora A ver si puedes quitarte el silencio ahí Sí, justo ya está ah, justo. ¿Qué tal? Bien, bien, más No estuve muy bien ahí. Eh. Jugué un ajedrez <laughs> sí. Bueno, a veces así uno no está en el día sí, Bueno, sí, justo... Es... Hice, justo Hice muchas tácticas por la mañana Entrené líneas, etcétera Pero, <laughs> pero a pero veces ahí, pues, ahí pues, no salen, ¿no? no. Sale, ¿no? Que, sí. bueno, justo en esta, que parecía que estabas perdidísimo, de hecho, hasta que te ha hecho torre de 4, ¿no? Que, que has comido ahí, parecía que estaba fatal. Aquí la has tenido justo al final, porque al fil por G7 pierde en realidad que, bueno eh, Justo en la posición que te hace el fil por G7 aquí. Ah, dame F7, ¿verdad? Dame F7, sí. Ahí que sí. es verdad que tenías 5 segundos y nunca es fácil, ¿no? Pero es verdad que ahí si le haces Dame F7 eh... Sí, sí. Y bueno, siempre difícil la cosa. Uy, perdona que se me había ido internet aquí. Sí. Sí, que te decía que siempre es difícil la cosa. Sí. sí. El... Pero, pero bueno, eh, igualmente se ha un match duro. Ha habido partidas y posiciones bastante interesantes. ¿No? ¿Qué eh, eh, estaba pensando? Hubo una que me está gustando cómo estás jugando ah la que hiciste un momento alfil C3 en la escandinava en la primera escandinava que jugasteis. Ajá, uh -huh. ah sí, alfil C3 es muy mala sí, ¿no? Claro que te dejaste comer ahí, ¿no? Pero... Sí. Sí, esa posición uh -huh. parecía bastante interesante, habías metido un G6 que me había gustado muchísimo. Sí, sí. Sí, muy comida en. Sí. Pero pero bueno. Bueno, Pedro Igualmente, pues eh, muchas gracias por estar aquí. Ya diste una gran sorpresa ahí eliminando y esto, estos tíos son, son duros, ¿no? Espero que te, que te sirva también en tu preparación a la Copa del Mundo. Sí, así es. Siempre sí. se, se aprende, ¿no? Sí, esto y bueno, es... se queda con eso, más que nada. Así que, oye, pues desearte mucha suerte en Sochi. Te seguiremos. Muchas gracias. Y darte las gracias por haber participado en este Iberoamericano. A ti, Divis. Bueno, ah, un saludo. Un abrazo. He hecho... Suerte para, para Junior. Muchas Adiós. gracias. Hasta sí. luego. Pues aquí tenemos a Pedro. Tuvo sus oportunidades. Justo en la última. Fijaros lo que se le apuró. Hizo el por G7 y era difícil. Verdad, Dama F7 con tan poco tiempo. Jaser eh, se lleva una victoria abultada. Muy buen jugador. Jaser eh, Quesada. Y sin más, pues nos despedimos. Y. Y deciros que parece que no va a haber el arena que os había dicho, pero igual creo luego algo. Darme un poco de tiempo de cenar. Estar atento a las redes sociales. Nos estáis siguiendo en Twitter, Facebook, Instagram. En el Dashboard está en la parte de arriba de la web. Igual después creamos algo para poder seguir divirtiéndonos en este domingo. Animaros a haceros premium para apoyar todos estos proyectos que hacemos. Y sin más, desearos una buena tarde, noche. Espero veros. Luego en un rato. Sed buenos. Hasta luego.